Hay más información, es exclusivo, conmoción en la comunidad. Hay conmoción en la comunidad. Lucas, tiene que ver con lo que estábamos contando recién, tiene que ver con todo lo que sucedió con respecto a esta masacre, a esta persona que la trajeron desde China, tenía un antecedente. Habla un chino argentino. Patricio, está... Patricio, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Estamos hablando de la masacre de Almagro. ¿Qué fue lo que sucedió con respecto? ¿Y qué sabes debido a la situación por la que esta persona había venido de China? Gracias, Patricio, por atendernos. Buenas tardes. Sí, sí, buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó? Es lamentable lo que pasó. Sí. Pero, o sea, el compatriota finalmente, o sea, esto se nota que no estaba pasando bien, que se le agregó un crisis general y realmente es mucha pena. Y este tipo de casos, bueno, en China ha pasado, ha pasado. Y también es bastante especial porque habitualmente los chinos... Sí. Siempre viven con los padres del marido, del señor, del hombre. Y ahora, en este caso, sí. Patricio, ¿qué crees que sucedió y por qué sucedió? ¿Qué conoces vos con respecto a esta familia? Sí, la verdad, acá lo que pasó es que se acumuló bastante al señor y explotó. Explotó porque nosotros, la comunidad china, habitualmente nosotros no tenemos una forma de abrirnos el tema emocional o contención, sino que siempre fuimos educados de una manera que tenemos que bancarnos. O sea, vos decís que esto tiene que ver con una situación de ponerle, hacerle trabajos esclavos, me refiero a esclavos porque trabajaba todo el día, porque tenía que obedecer órdenes, todo eso, y eso hizo que él explotara y desarrolló todo lo que desarrolló. Más allá de todo eso me parece una locura, pero vos decís que tiene que ver con esto. Sí, 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 más porque en este periodo de pandemia, o sea, la mayoría de los chinos no están pasando bien, más por un tema idiomática, no tienen amigos, no saben cómo salir. Sí. Entonces llegó una situación que, bueno, seguramente tuvo un roce con los suegros, que también tendrán su parte interna. Sí. Y realmente explotó y no le importó nada. ¿Vos lo conocías bien a él? No, pero este tipo de información a nosotros nos llega de primera mano y todos nos hablamos dentro de la comunidad. Y realmente es lamentable lo que pasó. ¿Sabías que esta persona había tenido un inconveniente en China? Había querido matar a un amigo en China, tenía un inconveniente, y para que no tuviera problemas con la ley allí en China, lo trajeron para acá, la familia lo trae para acá. ¿Vos sabías algo de esto? No, sobre este caso siempre hay rumores, cosas que afectan, no sabemos, pero sabemos que realmente muchos vienen acá para poder trabajar acá y hay unos, o sea, hay muchos que también vienen de manera ilegal, entonces junto con todo esto, con el tema de la presión, y además nosotros, la mayoría de los orientales, no tenemos herramienta psicológica. Por ejemplo, en China si uno va a psicólogo, muy mal visto en China. O sea, que vos decís que él tendría que haber ido un psicólogo acá y nadie lo atendió. Y nadie le dio bolilla y lo dejaron así. Sí, y he conocido gente que realmente necesita ayuda psicológica, pero por un tema de idioma. Sí. Y principalmente por el tema cultural. O sea, si le explicamos a los psicólogos cómo estamos viviendo, cómo es, y no puede entender. Por ejemplo, acá mandan los niños apenas nacen. Y van a China, pasan años sin verlos, después vuelven. Sí. Muchos en los super lo vieron acá. Ajá. Ahora, Patricia, ¿a qué se dedicaba esta persona? No, en esa parte no lo tenemos bien claro qué es lo que hace él. Más que nada, pero la mayoría de los chinos acá, un 80% son todos locales. O sea, tenemos super, bazar, principalmente y restaurantes. O tipo comida por kilo. Ahí. Bien, ¿y la familia de esta persona, ¿sabés a qué se dedicaba? No, la verdad, en esa parte no tenemos bien claro porque también nos llegó muy rápido. Actualmente se está investigando, o sea, dentro de la comunidad para ver, o sea, comunicarse. Sí. Porque esto también fue muy reciente, a todos nos cayó como un balde. A ver, Patricio, Lucas, con respecto a la información que está dando Patricio, no hay una referencia
exacta a qué se dedicaba la familia. ¿Qué saben los investigadores? Lo que tenemos entendido nosotros, sí, son los investigadores que se dedicaban, tenían una lavandería, no un supermercado chino, sino que una lavandería que también lo tenían en el mismo lugar, pero en la parte de abajo de la casa, a metros de la casa, a escasos metros de la casa, tenía una lavandería donde él y su familia lo atendían. Ahora, Patricio, es raro que la comunidad china, vos lo decías recién, la comunidad china tiene que ver más con lo que es la alimentación, supermercados o un bazar, pero no una lavandería. ¿Por qué? ¿Qué querés vos? Lavandería, o sea, hay mucha gente que se fue cambiando. Sí. O sea, lavandería también es otro de los rubros que los chinos empezaron a implementar, principalmente porque no necesitan saber mucho los idiomas, el idioma español. Sí, sí. Ahora, ¿qué dice la comunidad con respecto a esto? Porque impacta de lleno todo lo que tiene que ver con la comunidad china. Sí, la verdad es lamentable, y además cada vez que pasa algún caso especial siempre los asocian con el tema de la mafia, se pasó algo, se debe dinero o algo así. Sí. Pero principalmente, o sea, es una desgracia que acá demuestra también que realmente nosotros en la comunidad china necesitamos también contención, necesitamos apoyo. Seguro, Déjame preguntar que nos ayude a salir. Bien, déjame, Patricio, mostrar cómo vive la comunidad china, cómo es el tema de la comunidad china en la Argentina, qué es lo que vos estás contando. De esta manera, estamos también en el lugar, ahora vamos a ir ahí al móvil, pero de esta manera, así vive la comunidad china. Vos lo contabas recién, muchas personas en un solo lugar, muchas personas en una casa, viven familias enteras en un lugar muy chiquito. Esto es lo que vos contabas recién, Patricio. ¿Cómo es vivir de esta manera, como lo estamos viendo ahora? Ahí está el móvil, ahora vamos, allí está Matías Rezano. ¿Sí? Patricio, dame un segundo nada más, porque estamos en vivo y en directo en el lugar donde sucedió todo. Ahí está Matías Rezano. Mati, todo tuyo, estamos en vivo y en directo. Dale, vamos. Carlos, muy buenas tardes, placer de saludarte. Estamos ubicados en Sarmiento 3962. Justamente en el ingreso se ven las manchas de sangre que corresponden a Min Xianling, de 25 años. Las manchas de sangre correspondientes a la caída de la planta superior de esta propiedad, en la cual en la planta inferior funciona un lavadero, justamente regenteado por las víctimas fatales. Posteriormente, en el primer piso estaba la casa en la cual vivían Xiara Lin, Xion Lin, que son las víctimas fatales, y su hija Xin Lin, que es justamente la joven embarazada de 32 años, que ha sido hospitalizada producto de las heridas con arma blanca, con la cuchilla de carnicero, que tanto se habló desde que comenzó justamente a trascender tan sangrienta situación que tuvo lugar a las 23:45 de ayer. Ella está hospitalizada, también su hermano de 13 años, producto de las mismas heridas, ambos en las extremidades, en el brazo derecho y en la pierna derecha. El menor fue el que mejor brindó detalles respecto a lo sucedido, porque es el que más claramente se expresa hablando en español, no así la esposa del joven de 25 años que fue el asesino de sus suegros y que posteriormente se quitó la vida. Y como ustedes hablaban, y yo te escuchaba, Carlos, hablar con Lucas anteriormente, a pocos metros mío, uno de los dos calzados correspondiente a Min Xianlin, este es el calzado derecho, el izquierdo está justamente a pocos metros del ingreso de la vivienda. Incluso, desde una perspectiva que antes podíamos justamente ubicarnos, hay un auto estacionado, todavía hay manchas de sangre en el pasillo que comunica justamente desde la vereda hacia el interior de la casa. Bien, Patricio, ahí estamos en vivo y en directo en el lugar, está Matías Rezano. ¿Conocías ese lugar vos, Patricio? No, pero es una zona que últimamente hay muchos chinos que viven por esa zona. Sí. Porque es una zona justo al medio y de este lado se puede mover a cualquier lado. En un tema tiene que ver con, se habló mucho de lo que es la mafia china, si tenía que ver con esto o no. ¿Por qué se habla tanto cuando pasa algo así del correspondiente a la mafia china? Y porque es un mito, porque, o sea, acá en sí, en la cultura china y los chinos acá, hacen más o menos los últimos 30 años, recién ahí se vio el auge de la inmigración. Sí. Por eso no nos conocen tanto, por eso siempre está el mito ese, si ya tenés un problema, ya hay una mafia metida. O sea, hubo casos en años anteriores donde la embajada de China salió a intervenir, pero son gente que se vinieron de otros países, vinieron acá, nada más. Pero así en sí,
O sea, nosotros hoy en día no es que tenemos ese tipo de presión o realmente existe. Si existe, nosotros no lo sabemos. Bien, ahora, Lucas, ¿hay una investigación con respecto a la mafia china? Exacto, o no? Sí. ¿Está descartado o no? No está descartado para absolutamente para nada. Hasta incluso es una de las hipótesis que se investiga, así de que él pertenecía, o por lo menos la familia pertenecía a esta banda de mafia china. Está claro. Siendo investigado, pero a ver, esto no quita absolutamente nada con respecto a la investigación. Es una de las hipótesis que investiga la justicia para ver si tenía alguna discusión con su suegro justamente por una mafia china. Bien, ahora, Miguel, hablábamos siendo lo que tiene que ver con la mafia china. Patricio decía, no está vinculado a esto, sin embargo la investigación no lo descarta. ¿Qué es la mafia china en la Argentina, Miguel? ¿Y qué información tienen las autoridades con respecto a esto? Hay varias causas judiciales donde se muestra que son distintas organizaciones chinas que lo que buscan es recaudar cobrándole una especie de peaje o impuesto ilegal a distintos comercios. En muchos casos son a supermercados. Les piden dinero y los van extorsionando y van generando un apriete al que no paga o al que se demora en pagar. Van buscando amenazarlo, después le pueden llegar a pegar un tiro en la pierna y después pueden llegar a matar a una persona. Estos son algunas organizaciones específicas que buscan recaudar, en los que además ellos creen que tienen capacidad de poder responder y poder hacerle ese pago. Muchas veces una vez por mes lo hacen. Bien, Patricio, gracias por atendernos, gracias por explicarnos esta situación. Mati, ya volvemos ahí, tiene que ver con la mafia china. Esto es lo que decía Lucas recién, hay investigación con respecto a esta situación. Lucas, hay investigación, no está descartado el tema de la mafia china, Lucas. No está descartado para nada y es una de las cosas que está investigando la justicia para ver si esto tiene que ver o no a través de una discusión que mantuvo con los sueros por una mafia china. Bien, ahí estamos, ya volvemos ahí, ya volvemos, Mati, estamos viendo la imagen. Hay más información, tiene que ver...